Quiero decirle por intermedio de esta cuenta a miles y miles de chilenos que mientras hay un alcalde que tiene los huevos del porte del Maracaná y que está haciendo lo que la gran mayoría de este país quiere, que es enfrentar al crimen organizado y a los narcos de manera valiente, frontal y directa, el presidente, si es que se le puede llamar de esa forma, al merluzo, al que desgobierna a este país, llamó él y su gente, reitero, llamó él y su gente al fiscal nacional para ponerle todos los lomos de toro y las dificultades a lo que está haciendo el alcalde Carter de la Florida. Esto es un hecho, mañana va a ser expuesto por distintos líderes de opinión y periodistas importantes de este país. Esto es un escándalo, uno más de este mismo infeliz que liberó a condenados por la justicia con los famosos casos de los indultados, que le miente todos los días a la población y a la nación chilena y que no es otra cosa que el fomentador de un narcoestado y que no quiere que realmente el crimen organizado tenga un stop, un parele en Chile. Lo vimos ayer cuando el Estado priorizó un narcofuneral antes de las clases y resguardar la libertad de los niños de ir a estudiar a su escuela, a su colegio, a su liceo. Pero no, ellos prefirieron mandarlo a la casa y darle todas las atribuciones y facilidades para que enterraran a un narco. Boric, lo que hiciste llamando directamente al fiscal nacional, tú sabes que es verdad, es la gota que rebalsa el vaso de tu narco gobierno y del escándalo que ustedes tienen. Ojo, que esto va a seguir escalando y lo van a ver a partir de mañana. Boric, una más.